Gracias, efectivamente, en medio de consternación, familiares y vecinos de Eulerio narran que eran constantes las amenazas y los maltratos por parte de su expareja Víctor Cuevas, por lo que la joven abandonó la casa donde vivían juntos a sus dos hijos de 3 y 5 años hace al menos 2 meses. ¿Y por qué si un hombre no si le dice a la mujer, mire, tieto, ya, vete, búscate otra mujer? No, tú me la vida a una niña bonita, mira, Fray. Mi niña era bonita, una piel de niño, una hermosa muchachita. Arelis Durán, madre de la víctima, cuenta además que su ex yerno primero investigó dónde vivía el joven Rafael Arturo Martínez, de 24 años, y fue hasta su propia casa y propinó un disparo en el hombro izquierdo, y posteriormente le quitó la vida a su hija y acabó con la de él. Cuando él salió, que lo llamaron, te buscan, ve que te buscan. Entonces ahí le dijo, entonces tú eres el novio de fulana de tal, de la persona que mató. Entonces le dijo sí, pero que él no conocía a esa persona. Él dice que estaba con ella, pero que no la conocía. Entonces ahí fue que le disparó. Y yo no sé qué fue que le dio, puede ser que supo algo del otro muchacho, que tenía como relación a ella. Se llenó de odio, fue a buscar a aquel, le tiró, y vaina. Y aquí de ahí ya vino, y vino a matarla a ella. Según cuentan, Víctor Cuevas, a pesar de que había terminado la relación con la madre de sus dos hijos, no se resignaba y siempre mantenía a la joven asediada. Él era muy agresivo. ¿Qué trabajaba él? No sé decirle, pero era agresivo, él era muy agresivo. ¿Él le daba golpe a ella? Sí, él le daba golpe. Ponía su uña muy contenta y el hombre estaba celoso. La tragedia que ocurrió en la calle Respaldo 30, esquina 32 de Villas Agrícolas, ha dejado en el asombro a los comunitarios, ya que dicen que nunca había sucedido algo similar en su sector. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.